da muchísimo gusto recibir a la embajadora Raquel Serur. Ella es una distinguida profesora de la Universidad Nacional en la Facultad de Filosofía y Letras, y la Cancillería de México tiene pues el gran honor de contarla como miembro de su servicio diplomático en el Ecuador. Y más bien para esta sesión en la que hablaremos de la independencia de México, de algunos momentos de la independencia de México, más bien yo soy el invitado de Raquel porque la propuesta de que hiciéramos una reunión de este tipo vino de ella y al final nos pusimos de acuerdo. Así es que pues a tus órdenes, Raquel. Pues muchas gracias, Enrique. Efectivamente, yo me acerqué a ti y acogiste la idea de que te entrevistara sobre momentos claves de la independencia y me dio mucho gusto que aceptaras. Así que, de verdad, muchas gracias. Y pues antes de entrar en materia, yo lo que quisiera, porque lo hemos conversado tú y yo, es ver que tú me explicaras ¿cómo concibes tú la relación entre pensamiento crítico e historia? Y en este caso, en los momentos que surgen, en los que surge la independencia de México. Sí. Dicha así, historia con mayúscula, podría referirse a una historia más oficial, digamos, a la historia de bronce a la que se refirió siempre don Luis González, que es una historia más conmemorativa, más fija en sus cronologías e interpretaciones. Los estados nacionalistas que forjaron culturas nacionalistas, como el mexicano, consideran casi inamovibles las interpretaciones, las fechas. Es muy difícil venir a innovar en un revisionismo histórico las fechas que han sido fijadas durante mucho tiempo. Este lujo prácticamente nadie se lo puede dar, ni los franceses, que te cuentan con una tradición de historia crítica, de pensamiento crítico, lo podrían aceptar. Justo cuando el bicentenario de la Revolución Francesa, los historiadores marxistas plantearon una revisión de la cronología general de la Revolución Francesa, que fue muy bien escuchado, pero la Revolución Francesa es en el 89, como la Revolución Mexicana es en el 10, y como la independencia, se diga lo que se diga, es en 1810. Yo diría que este es como una del este el reconocimiento de lo que es la historia como una serie de sucesos a contar y podría estar más cercana a esta línea. Y la historia crítica es la que revisa, la que plantea, la que cuestiona y la que incorpora sobre todo nuevas interpretaciones y contenidos al acervo de la memoria de un país, ¿no? Yo así lo interpreto. En el caso de la independencia, bueno, hay muchísimas cosas por descubrir y por revisar, ¿no? Muchas, y me parece pues que siempre un aniversario más de estos acontecimientos, pues es una oportunidad para poder cuestionar si realmente las cosas ocurrieron como se nos ha dicho, ¿no? Sí, a mí eso me parece súper importante porque yo creo que una cosa son los sucesos históricos y otra cosa son las narrativas de esos sucesos. Y en la narrativa que tenemos, pues sí siento que hay muchas cosas, y he tenido la oportunidad de revisarlas para esta conversación, que no están tan claras en términos de la historia de México. Y como tú dices, siempre es una gran oportunidad poder acercarnos a estos sucesos y ver cómo se dieron efectivamente. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que 1808 es un año clave para entender cómo fue este proceso de independencia. ¿No lo piensas tú así? Sí, claro. 1808, pues es clave porque es el momento, en el que la crisis ya está planteada, digamos, la crisis de relación entre la colonia o la Nueva España y la metrópoli ya está planteada.
Ahorita podría un poco abundar en eso. Y entonces en los círculos de pensamiento, en los círculos universitarios, en los colegios de teología, como el Colegio de San Ildefonso, se empieza ya a reflexionar sobre la necesidad de una independencia, ¿no? De ingresar a un estatus nacional franco, teniendo el ejemplo y el horizonte de la Revolución Francesa, que está muy cerca, digamos, de la independencia nuestra, y la independencia americana, que tiene también una gran influencia en los movimientos de este tipo en general. Entonces el 8, desde luego, ha quedado en la memoria muy sepultado por el gran protagonismo del Grito de Dolores, pero el 8 como el 9 en Valladolid, en Morelia, fueron muy importantes como precipitadores ideológicos de lo que se venía después. Después, que ya es el grito, es el 15 de septiembre o el 16 en la mañana, como se discute, vendrá propiamente la movilización masiva, que, bueno, dura casi una década, y con un contenido ideológico que estaba, yo creo que muy, muy predeterminado. Hay un libro extraordinario sobre esta historia que escribió don Luis Villoro hace muchos años sobre los procesos ideológicos de la independencia. Es un libro que habrá que leer para entender esto que estamos planteando. Aún estaban frescas las palabras de Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico del Común, en su memoria póstuma, cuando el 15 de septiembre, Gabriel de Yermo, un rico comerciante y hacendado, secundado por los funcionarios peninsulares y parte de los españoles de la ciudad, da el golpe al virrey José de Iturrigaray para imponer al viejo mariscal don Pedro de Garibay. Además del virrey y el síndico Verdad y Ramos, son aprehendidos Francisco Azcárate, José Antonio Cristo y Fray Melchor de Talamantes. ¿Por qué había ocurrido todo esto en la Nueva España, capital del reino? La Gaceta de México informa que la barca Ventura, que acababa de fondear en Veracruz procedente de Cádiz, llegó con la noticia de la abdicación de los monarcas españoles y su encarcelamiento en Bayona, Francia. La presencia de las tropas francesas en España era alarmante. Temiéndose lo peor, la familia real se refugia en Aranjuez para, en caso de necesidad, dirigirse a Sevilla y embarcarse para América. Sin embargo, los súbditos se rebelan y se registra la primera abdicación de un monarca español debido a la presión del pueblo llano. Carlos IV abdica en su hijo, proclamado en Aranjuez rey de España y de las Indias, con el nombre de Fernando VII. Ahora, un poco como una primera conclusión de esta parte, cuando se dice que los primeros disparos que aparecen en una revolución son las ideas, que las ideas luego vienen muy lejos, vienen las ideas de la Revolución Mexicana, las ideas que enarbola la Revolución estaban fraguadas desde hace mucho tiempo. Se puede decir que desde la posindependencia, las ideas sociales en México, que van a hacer de las dominantes, y son las dominantes hoy todavía, son las que se van a enarbolar en la Constitución del 17, son las que están enarbolando la oposición socialista, la tradición socialista del 19 en México, que bien estudió don Gastón García Cantú, el pensamiento socialista puesto en acción, también incidió en el pensamiento que va a derivar en la revolución, y bueno, muchas otras iniciativas, las rebeliones indígenas, las huelgas importantes que hay en la prerrevolución, pero casi podríamos decir que el gran caudal de pensamiento social que
que enarbola la revolución y que después con mucha fuerza invade la cultura, los murales, el cine, hasta hoy, podemos decir que hasta hoy, viene de muy lejos, ¿no? Viene desde la postindependencia. En otros casos no es tan, en la independencia no hay orígenes tan remotos, aunque don Luis Villoro decía, bueno, es que el tema del indio no había aparecido, ¿no? El tema del indio como un tema político, como un tema social, como un tema estético, como un tema, no estaba todavía instalado. El tema del indio, y así él lo menciona, va a ser un producto de la Revolución Mexicana. ¿Quiénes hicieron la independencia? Pues las comunidades. ¿Quiénes acompañaron a Hidalgo? Pues esas comunidades. Pero no fueron las protagónicas en el sentido de los privilegios posteriores, ¿no? Fueron los criollos, ¿no? Fue la sociedad criolla la que logró avanzar y acomodarse y bueno, vivir después toda la época de los santanazos y toda esa historia tan complicada que tuvimos en la primera parte del siglo XIX. Y bueno, pues, como dices, es una historia que sobre la cual estamos aprendiendo todos los días. Siempre hay un tema por dilucidar, siempre hay un tema por investigar, ¿no? No es una historia asimilada ni interpretada suficientemente, ¿no? Y como decías, pues los jóvenes de hoy tienen ahí una fuente de inspiración porque además a los héroes, pues sí hay que bajarlos de del monumento, ¿no? De la estatua y hacerles preguntas. Y hacerles preguntas y humanizarlos, porque eran gente como tú y como yo, que dudaba, que tenía, que se estaba planteando ciertas transformaciones, pero que al mismo tiempo, como muy bien dices, las ideas te cambian, cambian al mundo. En el momento en que alguien que tiene un liderazgo cambia su actitud, su mentalidad, etcétera, pues entonces se vuelve como caldo de cultivo para cambiar muchas cosas más, ¿no? Y en ese sentido, sí, las ideas son disparos, ¿no? Y por eso mucha gente le tiene miedo a las ideas, ¿no? Napoleón Bonaparte, al invadir los territorios del reino español y apresar con engaños a la familia real en Bayona, no reconoce la abdicación. Fernando VII cede sus derechos a favor de su padre y este al emperador francés. Antes de regresar a Francia, Napoleón concede el trono del Reino de España a su hermano José I, el popular Pepe Botellas. La invasión de las tropas francesas a España precipita la revolución iniciada el 2 de mayo de 1808. Varios regidores y el síndico del común, Francisco Primo de Verdad y Ramos, encabezan el movimiento precursor de la independencia de México, 2 años antes del levantamiento de Dolores del cura Miguel Hidalgo. Ante el asunto más crítico, arduo y delicado que puedan ocurrir a esta muy leal, insigne y nobilísima ciudad, quisiera el síndico enmudecer. Pero le es inevitable, ante la obligación de la conciencia y el honor que estrecha y ejecuta. Y no quiere le haga reo su silencio ante Dios. Ante la urgencia del cabildo por un pronunciamiento, el virrey José de Iturrigaray, al que poco después de llegar al cargo se le acusó de contrabandista, convoca a Junta General a los integrantes del Real Acuerdo. En ella se dispone defender el reino de la Nueva España, desconocer las órdenes de los lugartenientes de Napoleón y mantener la serenidad de la población. Al finalizar la lectura del expediente,
El virrey solicita al síndico de la ciudad que emita su voto. Por lo que, excelentísimo señor virrey, propongo en apoyo a las representaciones de la ciudad que en las circunstancias en las que nos hallamos, la soberanía debe depositarse en el pueblo. ¿Cuál es el pueblo en quien supuestamente debería recaer la soberanía, señor síndico del común? En las autoridades constituidas. Pero estas autoridades no son el pueblo. ¿Es acaso el pueblo originario? ¿Los gobernadores de las parcialidades de los indios, en quienes, supuestos los principios del síndico, debería recaer la soberanía? ¿Acaso hablamos de una monarquía popular? Creo que, bueno, esta conmemoración de los 206 años del inicio de la independencia de México, que estamos hoy recordando, pues es una extraordinaria oportunidad para poder, para hacernos preguntas, para iniciar lecturas, ¿no? Uh-huh. Yo, a propósito de esta reunión que íbamos a tener contigo, me di a la tarea, ¿no? por mi trabajo no había podido acomodar hace 5 años mi biblioteca, me puse a arreglar y bueno, encontré unas cosas maravillosas, ¿no? Que yo había olvidado que por aquí tenía, ¿no? Todas las historias del siglo XIX, particularmente las de independencia, hay muchísimo escrito, muchísimo investigado y muchísimo por investigar, ¿no? Mira, por ejemplo, no hay una buena biografía de Allende. Yo estaba pensando con las lecturas que hice para esta conversación, que qué ganas de leer una biografía de Allende, y te lo iba a preguntar, que si existe una. No existe una biografía. Porque el gran estratega de todo esto es el que une unas juntas con otras en este periodo y al mismo tiempo siente que debe buscar un vocero y encuentra en Hidalgo al vocero, ¿no? Ahora era, como podríamos decir ahora en nuestro lenguaje, muy entrón. Allende era un criollo muy entrón. Hidalgo, ya en términos de la estrategia militar, era más conservador. Casi siempre lo que proponía Allende, Hidalgo se contenía. Terminaron disgustados. Hay una anécdota que recogí yo en algún testimonio que cuenta que después de Guadalajara y de que terminan derrotados en la batalla de Puente Calderón, prácticamente Allende, ayudado por su hijo, hacen preso a Hidalgo. Lo llevan prácticamente amarrado a la aventura esta de Coahuila y Chihuahua, donde finalmente van a morir los dos, pero lo llevaban ya sometido al padre de la patria, ¿no? Yo creo que es un personaje digno de un gran estudio, si no es que por ahí ya se hizo y no lo conocemos. Mira, Allende, por ejemplo, cuando Hidalgo, yo creo que este sería como un buen remate de la reflexión sobre el 8, cuando Hidalgo inicia la primera etapa de la independencia con el grito del 15 o 16 de septiembre, dedica prácticamente septiembre y octubre a su recorrido por el Bajío, fundamentalmente Guanajuato, Querétaro. Casi al final de septiembre está tomando la Alhóndiga de Granaditas, que es su acto simbólico más importante, y emprende la ruta hacia la Ciudad de México. Por la ruta de Michoacán, llegan a Coajimalpa, en Coajimalpa hay un monumento de la Batalla del Monte de las Cruces, se alojan en una especie de mesón, que la casa existe todavía, yo la conocí, en un mesón que se llamaba San Luisito, ahí pernoctan Allende e Hidalgo, tienen una batalla
el 30 de octubre, muy, muy trágica. Mueren 2,000 realistas y 2,500 insurgentes. Fue una matazón tremenda. Muchos de los soldados, de los seguidores de Hidalgo desertan. Muy envalentonados, Allende Hidalgo le mandan al Villar Venegas, le mandan una cartita diciéndole, sométete, ¿no? Y pues, ¿cuál sométete? Pues si estaba apoyado por el grupo de españoles, el virrey les manda a decir, sométanse ustedes, yo ni les hago caso. Entonces ya dudó, con el antecedente de Primo de Verdad y el ayuntamiento y la Inquisición, toda esta historia, Hidalgo dudó y dijo, no podremos entrar, no nos podemos arriesgar. Traía todavía 30,000 soldados, digamos, pero muy, muy castigados. Esa ruta de Michoacán hacia Coajimalpa fue muy castigada. Casi todos los días durmieron a la intemperie. Llegó muy diezmado el ejército a la batalla, que finalmente ganaron. Y a pesar de la insistencia de Allende, Hidalgo decide que no entra a la Ciudad de México, ¿no? Por todo, tuvo miedo de sucumbir y de que ahí se acabara el proceso. ¿Qué hubiera pasado si toman esa decisión? Pues seguramente el destino de México hubiera sido distinto, ¿no? Claro. Muy diferente. Entonces, pues bueno, con todo y el enojo de Allende, emprenden la retirada, se van hacia Guadalajara. En Aculco los alcanza Calleja y les pone una paliza tremenda, Allende, y llegan a Guadalajara verdaderamente agotados. Ahora, este es un periodo muy, muy fructífero de la campaña de Hidalgo, que fue realmente breve, porque es en Guadalajara cuando toma una serie de decisiones muy importantes, de iniciativas muy importantes, como la de la abolición de la esclavitud, en el 11, ¿no? Al comenzar el 11. Entonces, eso es muy importante. O sea, nos adelantamos a Lincoln, pues, casi 50 años, ¿no? Nos adelantamos a la Constitución de Cádiz también, ¿no? En eso, bueno, pues hay mucho mérito, ¿no? Ahí está. La liberación del esclavismo, pues, en México, pues, se la debemos al cura Hidalgo, ¿no? Y ya después, bueno, todo va a ser derrota. Después de Puente Calderón, pues ya se va terminado el proceso, pero bueno, ya venía Morelos y venían los otros. Fueron 11 años de guerra muy cruenta, ¿no? Así es. Porque sí. Igual Allende tenía familiares realistas y conocidos, amigos realistas, y hay toda una, pues no sé, una guerra en donde se están dando, están sucediendo cosas entre gente muy conocida. Ahora, fíjate, cuando deciden que se van al norte, bueno, la teoría es que se querían refugiar en Estados Unidos. Esa era la teoría, ¿no? Porque para entonces, y aquí yo creo que es muy importante el dato, porque la imagen que tenemos de los Estados Unidos es una imagen siempre muy estereotipada. Entonces, dices Estados Unidos y dices Trump, casi, ¿no? Estados Unidos es muchas cosas para nosotros. Fue la tierra de exilio y la tierra de preparación de los movimientos políticos más importantes de México, ¿no? Al parecer sí se iba a refugiar Hidalgo con Allende, pero sobre todo Allende. Digo esto del refugio porque Juárez en el 56, en el 54, 55 se exilió para regresar a combatir a Santana con la Revolución de Ayutla, que definitivamente acabó con Santana, pero hizo su campaña en San Antonio y luego en Nueva Orleans. En la independencia igual, con Mina, Fray Servando, Teresa de Mier, en Galveston, prepararon parte del desarrollo de la,
de la independencia en el 11, aunque Mina sucumbe muy pronto. Los hermanos de Flores Magón, ya en la revolución en California y después en Alabama, ¿no? Y bueno, pues es una historia compartida con los americanos, muy importante. Los acoge la sociedad norteamericana, los acoge alguna que otra autoridad local, logran conseguir recursos allá. Bueno, Madero en 1910 en San Antonio, ¿no? Pues es la preparación de la revolución. Esto también creo que, este dato también yo creo que puede, debería ponderarse al momento en que hablemos de Estados Unidos, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? ¿Nos estamos refiriendo al gobierno, al presidente actual, o nos estamos refiriendo a una tradición histórica en la que los cruces son muy profundos, mucho, muy profundos, ¿no? En el momento de la independencia, pues parecía que Hidalgo iba a buscar con Allende iban a buscar el refugio, ¿no? Pero bueno, se les atravesaron ahí sus verdugos. Y por cierto, la declaración, en la prisión de Chihuahua, Hidalgo hace una especie de testamento, responde al interrogatorio de la autoridad, es estrujante. Ojalá que el público que nos está viendo, que nos está escuchando, pueda buscar ese documento para leerlo de modo directo. Es la confesión, es por qué estuve en esto, ¿no? Es estrujante el testimonio de Hidalgo, ¿no? Es muy importante. Lo escribió, pues, minutos antes de que lo sacrificaran. Está en línea también el documento, ¿no? Eso que dices es súper importante, porque cuando uno trata de entender la historia, irse a las fuentes directas es muy importante, porque estás escuchando lo que yo decía hace un rato, a la persona que está viviendo estos acontecimientos, que está reflexionando y que está sufriendo y que es valiente y que sabe la responsabilidad que tiene. En fin, esta humanización de cada uno de los personajes de la historia es muy importante, como ese documento que tú me hiciste el favor de darme, que publicaron cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, de Primo de Verdad. Leer lo que está pensando Primo de Verdad y cómo lo está pensando es bien interesante. Y ahí me surge, por ejemplo, cuando él habla de nación, ¿a qué se está refiriendo? Porque si estamos pensando que es la Nueva España, que en España los reyes están presos, que hay el hermano de Napoleón está gobernando España, y que ellos aquí están pensando en esta autonomía, ¿qué entiende él por nación? Yo creo que ellos están hablando del poder originario. La nación son los pueblos originarios. Creo que hice yo una... Son los pueblos originarios. Aquí yo justamente, fíjate, dice Primo de Verdad en su memoria póstuma, dos son las autoridades legítimas que reconocemos. La primera es de nuestros soberanos y la segunda, la de los ayuntamientos aprobada y confirmada por aquellos. La primera puede faltando los reyes y de consiguiente falta en los que la han recibido como una fuente que emana por canales diversas. La segunda es indefectible por ser inmortal el pueblo y hallarse en libertad no habiendo reconocido otro soberano extranjero que le oprima con la fuerza. Está hablando de Napoleón, evidentemente, y a quien ha manifestado tácito expresamente su voluntad y homenajes. Cuando dice por ser inmortal el pueblo, tú dirías también, bueno, ¿cuál pueblo? Yo creo que está hablando del poder originario. Después habla más adelante de autoridades muy dignas de respeto para el pueblo. No son
Entonces, el ayuntamiento es el que acoge a los pueblos originarios. Cuando leyó este documento el 15 de julio en el ayuntamiento, en la sala que todavía existe, estaba presente un descendiente que él invitó del emperador Moctezuma. Eso muy significativo. La nación son los pueblos originarios. Después tuvimos a un rey. Bueno, no tenemos rey, entonces la soberanía, ¿quién la tiene? Pues los pueblos originarios. Se acabó. Ahora, también podría estar manejando ya pues, un concepto de nación más moderno, ¿no? Dado el influjo de la Ilustración y toda esta historia, ¿no? Yo creo que también podría ser el caso. Pero el atrevimiento de este señor fue, pues ya no hay rey, bueno, pues se acabó la colonia, se acabó la Nueva España y que vuelva al poder originario, ¿no? La Junta General acuerda mantenerse fiel a su católica majestad del rey don Fernando VII y, por tanto, no obedecer al emperador Napoleón. Una barca francesa ancló en el puerto de Veracruz. En ella viajaba el oficial Chapartier, portador de numerosa correspondencia de José Bonaparte, ya rey de España, para el virrey Iturrigaray, el arzobispo y la Real Audiencia en la Nueva España. Ante los crecientes amagos y amenazas del emperador Bonaparte, los miembros del ayuntamiento, encabezados por Primo de Verdad, imploran la protección de la Virgen de Guadalupe, con una procesión y un ceremonioso novenario en la Catedral de México. La devoción del reino en su patrona santísima y en su portentosa imagen de Guadalupe no tiene sin duda ejemplar, porque ella ha sido, es y será siempre el asilo seguro en todos sus conflictos. Las noticias sobre la caída del reino español pronto llegaron al resto de América. Los ayuntamientos españoles de América se constituyeron en juntas de gobierno y ejercieron el poder durante la crisis política en la que la antigua España quedó bajo el dominio napoleónico. Verdad y Ramos, entre el 19 de julio y el 15 de septiembre de 1808, debatiendo en las reuniones con el virrey, la audiencia, los alcaldes de corte, los fiscales, el arzobispo y su cabildo, la Inquisición y el ayuntamiento, fue uno de los más notables precursores ideológicos de la independencia. En su memoria póstuma asentaría: dos son las autoridades legítimas que reconocemos. La primera es de nuestros soberanos y la segunda de los ayuntamientos, aprobada y confirmada por aquellos. La primera puede faltar, faltando los reyes, y por consiguiente falta en los que la han recibido como una fuente que emana por canales diversas. La segunda autoridad es indefectible. Por ser inmortal el pueblo y hallarse en la libertad, no habiendo reconocido otro soberano extranjero que le oprima con la fuerza. No reconocemos la monarquía popular. El pueblo por ningún motivo tiene derecho a mudar la constitución del gobierno una vez establecida. Y los casos contrarios son otras tantas delincuentes punibles infracciones. Si un pueblo así subordinado o colonial como este de Nueva España se entrometiese a nombrar tales guardadores o gobernadores, aunque fuese provisionalmente, por ese mismo hecho, usurparía un derecho de soberanía que jamás ha usado ni le compete. Y si lo hacía por sí solo y para sí, ya era este un acto de división e independencia prohibido por esta propia ley. En una de las últimas reuniones de la Junta de México, Verdad y Ramos, Juan Francisco Azcárate, José Antonio Cristo y Melchor de Talamantes
proponen la constitución de un gobierno nacional basado en los ayuntamientos. Pero el Ayuntamiento de México para entonces ya estaba demasiado dividido y debilitado. La noche del 15 de septiembre de 1808, la facción más intransigente y dura de los funcionarios peninsulares, secundados por los españoles vecinos de la ciudad, deponen al virrey José de Iturrigaray. En su lugar es nombrado el viejo mariscal Pedro de Garibay. El síndico del Ayuntamiento de México, don Francisco Primo de Verdad y Ramos, muere en una celda del Palacio del Arzobispado. Ese mismo día, el nuevo virrey, muy preocupado por el paradero de las joyas de la reina de España, instruye que se averigüe con la exvirreina, doña María Inés de Jáuregui, el paradero de las alhajas de la reina. La exvirreina, doña María Inés de Jáuregui, es trasladada al castillo de San Juan de Ulúa, en donde el depuesto virrey Iturrigaray se encuentra detenido. Meses después, fueron llevados a España, en donde él fue juzgado por traición. Vendría un año después la conspiración de Valladolid. Y en 1810, la conspiración de Querétaro y el grito de Dolores. ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines! 1808, año de la iniciación de la independencia en la Ciudad de México. Una ciudad que sigue en la lucha por conquistar su soberanía. No, pues Raquel, muchísimas gracias. Tú eres la madrina de este proyecto y... Y bueno, yo te agradezco porque hemos podido avanzar en muy pocos meses con tu apoyo y tu participación en el proyecto de diplomacia cultural al que tanta fuerza y tanto entusiasmo le imprime el canciller. Pues al final hemos podido montar todo un sistema y un concepto en muy pocos meses, prácticamente sin erogar más recursos que... nuestros sueldos y estas cosas, ¿no? Y creo que hay muchísimo entusiasmo por continuarlo. Entonces, pues bueno, ya te estaremos convocando a las futuras tareas. Muchísimas gracias, querida embajadora. Gracias a ti, Enrique. Y bueno, realmente te felicito porque el proyecto de diplomacia cultural creo que, pues que va viento en popa y que están sumando miles de cosas que están ahí en el aire, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, embajadora Cerrón en Ecuador. Y a ustedes los invitamos para que
el próximo viernes 1 de octubre, sigan la emisión que haremos desde París con el embajador Gómez Robledo. Muchísimas gracias y buenas noches.